Jack se viste despacio sin mirarse en el espejo. La luz de su baño flaquea aturdida y centelleante. Su gato ronronea cerca de sus tobillos. Se siente desnudado ante el miedo que amenaza con matarlo. Pero Jack no lo oye. Solo siente el frío. Cuando cree que está listo, se prepara para salir. Recoge el dinero y sus cigarrillos. Camina por las calles nocturnas mientras el mundo duerme. Se hace fuerte perdiéndose entre sus ideas que lo convierten en invencible. Jack no tiene miedo, solo se siente hambriento. El rojo se inflama desde su garganta reseca. Tropieza y se encuentra con ella, con la sombra de su destino. Pero se trata solo de un resquicio que se burla de su inseguridad. Jack no está perdido. Se encuentra a menos de un microsegundo para descubrirse a sí mismo. Su cigarro en combustión adorna un rincón de la calle oscura. Sus pasos olfatean con retardo los adoquines húmedos. Deja escapar una sonrisa y de repente se da cuenta, justo cuando su cigarro se agota, justo cuando se percata de que no tiene dinero en su bolsillo, justo cuando tropieza consigo mismo, cayendo contra el suelo. Jack se da cuenta de que desea seguir